Las mujeres tienen que ser conscientes con los hombres que se hacen responsables por sus hijos. Si un hombre se separa de su mujer y aún así busca a sus hijos, los atiende y los quiere ver, le aplaudo. Así es como tiene que ser. El problema es que su ex mujer no le importa su intención. Ella lo que quiere es que pague pensión. Ella lo que quiere es que pague pensión. Que pague pensión, que pague pensión. Ay, y si no paga pensión, firma la premia para una detención. Así el mal vive bajo tensión. Esa es su intención, si no paga pensión. La situación es como una moneda y tiene dos lados. Si un hombre a sus hijos los deja botado, no los ha buscado ni le ha importado. Siempre está montado y a cachete inflado. Ese es el que tiene que estar pensionado. No es que sufre y pasa interesado. Ayuda con lo que tiene y pasa preocupado. Es injusto que lo tengan encerrado. No le importa su intención. Ella lo que quiere es que pague pensión. Ella lo que quiere es que pague pensión. Que pague pensión, que pague pensión. Ay, y si no paga pensión, firma la premia pa' una detención. Así el man vive bajo tensión. Esa es su intención, si no paga pensión. Ay, a la mujer yo le quiero pedir, analicen bien la situación antes de seguir. Piensen antes de decidir. Si un hombre ayuda a sus hijos, déjenlo vivir. Muchos trabajan fuera, pero por pensión del país no lo dejan salir. Sean conscientes, su mente tienen que abrir. Si mi ex no me deja ver a mis hijas, me puedo morir. No le importa su intención. Ella lo que quiere es que pague pensión. Ella lo que quiere es que pague pensión. Que pague pensión, que pague pensión. Ay, y si no paga pensión, firma la premia pa' una detención. Así el man vive bajo tensión. Esa es su intención, si no paga pensión. Dialoguen y hablen con él. Si no se quieren ver, hablen por cel. Es su hijo, que pase por él. El niño también tiene un derecho, son no sean tan cruel. Y hablen con él. Si no se quieren ver, hablen por cel. Es su hijo, que pase por él. El niño también tiene un derecho, son no sean tan cruel. Yo, eso es una realidad, you know. Las mujeres tienen que ser más conscientes. Y si los hombres ayudan con lo que pueden y están por sus hijos, déjenlos vivir, you know. Ah, oh, boy. Double tap in the building.